Hola a todos, soy Don PJC y esto es Assassin's Creed Syndicate, y estamos aquí en la secuencia número 7, la cual dice así: en política todo vale, y vamos a ver lo que vale y lo que no, también lo veremos. Estimado señor Starrick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera. B. Así que Starrick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sinope y averiguar quién es B. Anda con cuidado por el Parlamento. Por supuesto, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva al colapso a la moneda británica. Pues sí. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ivy. Casi. Y Alejo. Perfecto. Pues nada, ya estamos aquí salvando la economía. Madre mía, aquí hay bastante protesta. Ya sabéis que el banco pues como que se ha hundido, ¿no? Estamos en crisis. Ahora más que nunca. Y bueno, pues vamos a ver qué tal. Madre mía, esta chica no parece muy feliz. Damas y caballeros, por favor, traten de mantener la calma. En serio, eso de que no muevan la boca mejoraba mucho, aunque no ha sido en este caso, ¿vale? Pero me lo ha recordado. Hola. ¿Qué ha ocurrido? Su hermano. ¿Qué ha hecho esta vez? El asesinato de Chupeny sale en todos los periódicos y, por si fuera poco, alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación, revueltas, la producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. ¿Con quién habla? Sí, devolviera las planchas de impresión al banco. Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chupeny. Se recuperaría la confianza en la economía. Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Que me los podría quedar también, ¿eh? Perfecto, porque supongo que tampoco se conocería mucho. Sigue a Aberline, vale, pues sigamos. Madre mía, está la gente revuelta, no lo siguiente. Están usando cerca el dinero falso. Bueno, si se le puede llamar falso, resulta casi imposible diferenciar. Ahí está, eso es lo que iba a decir. Con esas planchas de impresión. Señora Berlain. Yo podré, vamos. Sale a la luz. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. Freddy. Me recuerda esto un poco a lo mitin con Francia y los disturbios también. Confío plenamente en usted, señorita Fry. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Lo tenemos ya aquí. ¿Cómo que perseguir? Pues perseguir entonces. Vosotros dos, seguidme. No quiero que me roben de camino al carro. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. No sé por qué no salen los subtítulos, ¿eh? Si lo que lleva encima no es dinero. Que a mí me da igual porque lo escucho bien, pero alguien podría molestarse. Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Pues créetelo. Tenía razón. Actúa sin pensar y no se arrepiente de nada. Este carro me encanta, por cierto. Este carro me encanta. La verdad es que está bastante, bastante bien, ¿eh?, en el juego. Me preguntaron hace ya tiempo que si iba a ser una crítica. Pues cada vez me están entrando más ganas de hacer una crítica más o menos interesante. Lo que sí que tengo pensado más que una crítica es lo mismo que he hecho con
con el Metal Gear es la historia de todos los juegos, pero la historia verdadera, no la de... No solo la de los personajes... LOL, que me estoy acercando demasiado. No solo la de los personajes como, yo que sé, como Ezio, Altair, etcétera, sino también, lo siento, sino también de Desmond y de los importantes, o sea, del presente. O en su tiempo, ya sabéis que el juego Assassin's Creed es futurista, no es del pasado. Era un juego futurista y ahora es un juego presente, o incluso un presente ya un poco más pasado, ¿no? ¡Epa, epa, 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 epa! Nos quedamos aquí. Los ojos bien abiertos, cualquiera podría entrar. Sí, señor. Mantened este sitio confinado. Sí, señor. Vigilad este lugar como si fuera el Banco de Inglaterra. Pues vale. Entendido, señor. Tenemos que robar, vale, vale, vale. Aquí. LOL, y... Vale, robar ahí, ¿no? Y el nota este, vale, vale. Lo que voy a hacer aquí, así a priori, es eso, ¿por qué no? Azote de opio, genial, y me dan un trofeo. Perfecto. Perfectito. Muy bien, pues la verdad no creo que haya sido... O sea, que cueste mucho hacer ese tipo de trofeos, ¿eh? Como el que me han dado. Pero bueno, la plancha está por aquí a 26 metros. Así que venga, vamos a por ella. La pregunta es, ¿por dónde entro? Pues no tengo ni idea. La cosa es que me voy a ir por aquí, así a priori. Y por aquí podremos entrar. Parece que no. El nota ese ya ha muerto. Y eso es una ventana abierta, ¿no? Igual que esta, vale, 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 genial. Es que estaba tan oscura que parecía una cristalera, ¿eh? En serio lo digo. No, 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 es que no las quiero liar. Ven para acá, campeón. Hasta luego. He hecho de menos unas cuantas cosas de otros, mierda, de otros Assassin's Creed. Bien. ¿Qué miras, campeón? ¿Qué? Ah, vale, que te ibas a atar. Ya te ato yo, campeón. Vale, planchas. Planchas, planchas, planchas. Más abajo. Más abajo. Más abajito. Perfecto. Bastante bien, ¿eh? De momento. Sin liar. Ah, mira, aquí están las planchas. Genial. Pues nada, robamos. Y voy a salir por arriba, tampoco sois un nor... espérate, ¿por aquí se puede salir o algo? No, vale. Pues nada, salgo por arriba, deja entrar a los civiles al banco y quema el dinero falso. Pues perfecto. No entiendo una cosa y es que me den experiencia por destrozar las cosas. O sea, me dan... No sé, es que lo veo muy, muy feo, ¿no? También hay un trofeo de destrozar como 5.000 objetos, una cosa exageradísima. Vente para acá, chaval. Mira, pues ya está. Ya podéis entrar. Esperaba más seguridad del Banco de Inglaterra. ¿O no? Creía que iban a entrar, ¿eh? Vale, vale, ya entran, ya entran. Es que tienen un poco de miedo. Vale. Quema el dinero falso. Pues nada, tendremos que quemarlo. Allí hay un señor. Y vamos a ver si podemos atajar. Bien, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Cómo me cuelo por ahí? Pues muy simple. Vamos a utilizar lo que vienen siendo las granadas. Que fijaos lo buenas que son. Hasta luego, señores. Que os vaya bien. No me voy a cargar a nadie. Por cierto, aquí nada, ¿no? Vale, genial. Antes de pillar esto, voy a pillar el cofrecito que hay aquí, puesto que tiene que estar bastante, bastante bien. Así que venga, vámonos. Fijaos que no, estamos invisible de una habilidad que tenemos. Y diagrama, muy bien. Perfecto. Listo, como si no hubieran salido de aquí. Y lo de quemar el dinero falso, explícamelo, porque no lo he llegado a pillar. ¡LOL! Que me he cargado un civil sin querer. Bueno, en fin, ya hemos salido. Lo de quema el dinero falso, pues va a ser como que no, porque no lo he encontrado. Y tenemos que dirigirnos a la otra punta.
Bueno, la otra punta está cercana, así que vámonos para allá. Fijaos toda la gente que hay, ¿eh? en esta zona, en esta plaza. La verdad es que es bastante chulo, ¿eh? Epa, espérate que ya me he pasado. Vale, compañero. Vaya, los periódicos londinenses dicen que no fue más que un engaño. No más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Madre mía, ¿cómo se solucionan las cosas en menos de 10 minutos? Pa. No sé cómo agradecérselo. Me alegro de haber evitado una catástrofe. Aunque Jacob debería de agradecérmelo. Sí, la verdad es que le hemos salvado el culo, ¿no? Prácticamente. Así que nada, la mitad de... del desafío. Y bueno, si haces la mitad no llegas a tener la recompensa completa. Así que, o sea, ni parte de ella. Lo cual, lo veo injusto, pero a la vez justo. Así que, no me quejo, no me quejo. Bien, aparte de esto, tenemos muchas más que yo he visto anteriormente, como por ejemplo esta, cambio de planes, la cual es interesante. Así que voy a ir para allá. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en cambio de planes. Y madre mía, qué jaleo hay ahí, ¿no? La que he liado para llegar, en fin. Cambio de planes y vamos a comenzar en cuanto muera. Ahí está. Este es el... Dígame una vez más, ¿a dónde vamos? Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que tu llave. Fecha 1847. Genial. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. La reforma. Ahí está. El plano del palacio indica una habitación como cripta secreta. Alteza, le presento a la señorita Ivy Fry. Señorita Fry, el Marajá Dulipsin. Ah, vale, creía que iba incógnito, pero no. Creía que este era el comisario por un momento. Que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick o algún empleado suyo. Imaginaba que reconocerían el nombre. Aunque con el tono de piel no sé ni cómo lo podéis confundir. Pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Genial. Lo imaginaba. Pues muy bien. Vamos a necesitar un plan. Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura. Oh. Vale. ¿En serio? Por ti, Ivy, sin duda. Bien. Espero que no muera. Dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos. Y nos reuniremos en el tren. Claro, claro. Espero que no muera porque tiene pinta de morir. Tenga cuidado. Vale, por un momento creía que iba a controlar a nuestro amigo, que no me acuerdo ya cómo se llama, creo que empieza Henry, ahí está. Que empieza por H. Usa dos veces a Henry como distracción, genial. ¿Y cómo cojones lo uso? Usar, que mal suena eso, ¿no? ¿Cómo cojones lo uso? Ahora en serio. No he llegado a pillar el... Lo de arriba, tío, el... La cosa esa, tío, da igual. Ah, bueno, con el R1 a lo mejor, ¿no? Llamar carro. Pues tú me dirás cómo lo uso, cojones. A ver, tú, vente para adentro. ¿Cómo me han visto? Chaval, ¿cómo me has visto tú? Bueno, pues no sé cómo usar al campeón ese, la verdad, no tengo ni idea. Pero, bueno, no sé, a ver si lo podemos usar. Usa dos veces a Henry como distracción. ¿Pero cómo? O sea, ¿tengo que cambiarme o algo? ¿No? ¿Cambiar a Jacob? O sea... Estaría guapo, ¿no? Eso de utilizar a Henry con otras habilidades diferentes o algo. Pero no sé cómo usarlo. Es que no sé cómo usarlo. Llamar a un carro... Es que no sé. Y aquí no tengo nada de en plan silbido... ni idea, tío. Ni idea. Ni idea. Pero bueno, tenemos que ir al punto objetivo. Así que vamos a ir. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien hemos entrado. Nada por aquí. Tendré que preguntar dónde están los planos. Vale, y tenemos que preguntarle a quién. Secuestra ahora uno. ¿Y a quién hay que secuestrar?
Secuestra a un templario cercano. O sea, ya, tal cual, ¿no? Pues vale, el mejor es este ahora mismo. En cuanto se gire, claro. Que es ya. Se lo juro, señorita. No sé dónde lo han llevado. ¿A quién? Al hombre que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry. ¿En serio? ¿Y los robados dónde están? No tengo ni idea de eso. Los planos. La misión. Vale, pues tenemos que encontrar a Henry. Espero que... Joder, espero que no le haya pasado nada malo. Ya me lo imaginaba yo que le iba... Es que estaba clarísimo. Yo creo que muere, ¿eh? Pues vamos para allá. ¿Y estas marcas, tío? Son suyas, ¿no? Supongo. LOL. Tío, estás completamente ciego. Es evidente que se resistió, vale. A ver, me lo voy a cargar así. Ahí está. Y vamos a ver las diferentes marcas. ¿Cómo que señorita? ¿Qué pasa contigo, mujer? ¿Qué sabes? Cuéntame. Los niños de Clara. Tienen al señor Henry. No pudimos evitarlo. Pero se lo han llevado en un carro rojo. Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas del carro. Se nota cómo se tambaleaba. Este es el típico listo. Vale, me mola. Pues muy, muy buena observación, ¿eh, chaval? La verdad, muy buena observación. Mira, fijaos. También arrollan a la gente. Guau, chaval, fijaos. Aunque nosotros hacemos lo mismo, ¿eh? Cuando vamos montados. Fijaos la luna, qué rara. O sea, rara, ¿no? Lo siguiente, madre mía, qué... Cosa más rara de luna, chaval. Pero bueno, a ver, seguimos yendo, ¿no? Lo vale. Encontré. Ahora por Henry. Pues ahí, mierda. Vale, no, chaval, me ha asustado. Hay varios puntos. Bueno, pues nada, estamos ya en el punto de entrada. Vamos a ver si encontramos a nuestro querido Henry. Henry Miller, me suena también. En fin. Esperemos no liarla mucho. Por aquí. No veo mucha peña, ¿eh? Este tío me lo puedo cargar rápidamente y ahí está. Genial. Necesitaría algunos cuchillitos, la verdad. Pero bueno, de momento el camino parece predefinido. Y lo de mata a los guardias con barriles colgantes, pues va a ser bastante complicado. El nota no está mirando para acá, ¿no? Vale. Mierda, 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 mierda. Bueno, da igual. Ah, lástima, en fin. ¿Por aquí tenemos algo? No, ¿no? Pues continuemos. ¡Ojo! No lo sé. Hemos dado una buena paliza. No me extrañaría que tardase un rato. Mierda, y ahora no tengo... Me cago en todo. Y ahora justamente... no tengo cuchillos. Me cago en Panini. Venga, vamos a saquear y vamos a rezar. Vale, pues no tenemos más cuchillos. Me cago en todo. Bueno, siempre podemos subirnos arriba. Aunque claro, vamos a ver cómo... Vale, lo podemos tirar así, ¿no? La cosa es que mata a los guardias con barriles colgantes, o sea, a dos guardias. Venid, venid, hijos míos, venid. Vente, vente, grandullón. Solamente faltas tú. Ahora. Vale, perfecto. Vale, creo que no me lo voy a cargar, ¿o sí? Sí, señor. He llegado a cargar. Sí, señor. Toma ya. Perfecto, ¿eh? Madre mía, pues me ha costado un poquillo, me ha costado un poquillo. Pero bueno, vamos a ver Henry cómo está. Lo vamos a salvar. Y espero que no muera, la verdad. Creo que no. Vamos, espero que no. Ivy, han mandado a alguien para llevarse los planos. ¿Los tienes? Pues creo que no. ¿Le han hecho daño? Estoy bien. Vámonos. Vale, pues nada, alargarnos. Escolta a Henry, o sea que va a haber enemigos. Ahí están los enemigos. Hola, señores. Bueno, chaval, con Henry, ¿no?
Venga, 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 vamos. ¿Has visto cómo, con qué respeto, no? Concéntrese en escapar, señor. Ojo, 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 ojo. Vale, por ahí tenemos más cosillas, pero vamos, que no es obligatorio. Por cierto, me voy a largar antes de nada porque imaginaos que los pierdo algo. Y eso como que no mola, ¿eh? Por favor, ¿eh? Por favor. Un poquito de por favor, ¿eh? Hombre, ahora podríamos tirar esto incluso. Qué guay. Toma ya, chaval. Y otra más. Y ahora tú. Venga, 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 sí. Madre mía, matanza, ¿eh? Matanza, no, lo siguiente. Madre mía, chaval. Decías tiradores arriba, ¿no? Pues ya no hay ninguno, creo. Vale, más peña por aquí. Venga, pilla y... otro que va a pillar aquí. A ver si puedo, claro. Toma, chaval. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Supongo que habrá más peña. No, no, aquí ya salimos. Perfecto. Que la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starrick consiga el sudario. Hablaremos con el Marajá. Yo hablaré con el Marajá. Usted vaya a que le mire en la cabeza. Lamento que mi captura desbaratase tu plan. Estaría más seguro en el tren. Aunque halles la cripta, no puedes entrar en Buckingham sola. No estaré sola. Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. Estamos un poco mosqueadas, ¿eh? Usa dos veces a Henry. Ah, vale, sí, es verdad. Estamos un poco mosqueadas nosotras con él, ¿no? Porque ha sido torpe, ha sido descuidado. De ahí que no le guste mucho las misiones de campo, como él las llama. Pero claro, el otro pues está también enfadado consigo mismo, pero intenta echar la culpa, yo qué sé, desahogarse diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga, no? Pues que no te hubiesen capturado, campeón. Pero bueno. Madre mía, la verdad es que las cristaleras estas están bonitas, bonitas. En fin, tenemos que irnos para allá, porque allí está el objetivo. Así que vamos allá. Perfecto. Pues nada, ya estamos llegando al último recuerdo de hoy. Jugando a la política. Así que, bueno, pues vamos a jugar con Jacob, además. Muy bien, B. ¿Quién eres y a qué estás jugando? Habilidad disponible, genial. Y pues nada, vámonos para allá. Así que venga. Perfecto. Vamos a ver quién es B. A lo mejor es un conocido incluso. No sé por qué. No sé, sería interesante que fuese un conocido. Y vamos a ver, tenemos que llegar al club de Sinope. Y aquí lógicamente no nos van a dejar pasar. Por lo tanto, tenemos que irnos por acá. Así que venga. Interactúa bastante bien el gancho. Creo que ya lo he dicho alguna vez que otra, pero interactúa bastante, bastante bien, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Muy bien, tenemos que llegar ahí. Pues nada, podemos bajar por aquí. Podemos... A ver, yo supongo que si llego directamente... Pero claro, tampoco tengo muchas... Vale, allí me encuentro a más peña. Vale, vamos a intentar... cargármelo. Me cago en todo lo cagable. ¿Te tenías que mover? ¿En serio? O sea, yo mi suerte, ¿eh? En serio, soy inoportuno, no, lo siguiente. Pero bueno, así soy yo. Epa, ¿tú a dónde ibas, campeón? Venga, pilla, chaval. Ay, de todas formas, mola. Epa, ¿a dónde ibas tú con esa bala, eh? ¿Y tú con esa porra? Madre mía, chaval. Para porra, los porras son míos. Toma, bota, bota, mi pelota. Hasta que se desinfla. Muy bien. Pues nada, ya hemos llegado. No mates a ningún guardia... Genial, genial, lo estoy haciendo estupendamente.
Vaya, pero si es mi viejo amigo de Israelis. Primer ministro, ¿sabe ya qué amigo va a apuñalarlo por la espalda? La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones, apenas tendremos libertad alguna. Si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres. Mis hazañas. ¡Qué típico de usted, Glaston! ¿Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un ápice de poder? Este tío tiene que dar la vuelta completa, me cago en todo lo cagable. Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tira el privilegio parlamentario por la borda. ¡Claro! ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Nada, el coro de la patata. Podríamos revocar la Carta Magna y devolver la corona a los malditos Stuart. ¿Se atreve a emitir esas difamatorias? El coro de la patata. Oh, vale, se larga, por fin, madre mía, chaval. No lo toleraré. Ya era hora. En ese caso, obviaré el requisito. Señor, buenas tardes. Benjamin Disraeli. Parece que lo van a matar o algo. Ahí va B. Tenemos que investirlo. Vale, pues nada, vamos a investirlo. Parece que no hay muchos enemigos. Bueno, el nota S es un enemigo, pero vamos. Bien, fijaos que... un vestido bastante bonito, el de la chica esa. En fin. Encantado de conocerlo. B. ¿B? ¡Me llamo Herbert! ¿Por qué sigue al primer ministro entonces? Es por un encargo. Un tipo me pagó para... LOL. Lo curioso es que matan a él, pero a mí no me matan. Eso siempre se hace. Siempre. No sé, no lo entiendo. Porque es que encima le ha dado en la cabeza, o sea, podría haberme dado a mí. Evita todos los disparos de la tironina. Evita todos los disparos de la tiradora. Vale, que estoy mal del coco. Bien, pues nada, vamos a por ella. O sea, no creo que sea muy complicado, es darle a triángulo, así que... venga, además hay que investirla. La voy a investir bien fuerte. ¡Qué cojones! Hija de su madre. Pues y tanto la voy a investir bien. La voy a investir. Madre mía, cómo la voy a investir. Chaval, le voy a dar por detrás fuerte. Vale, pero... o sea, yo puedo... le he dado a triángulo, vale. Bueno, de todas formas ya da igual, ¿no? Técnicamente, pero... me da un poco de coraje, ¿no? El no haberlo hecho bien. Venga, compañero. Tú puedes. Corre, 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 corre. En serio, tío, qué coraje. Justamente cuando estaba... justamente cuando estaba subiendo. Sí, sí. Tú salta. Ahí está. Pillada. Te voy a hacer trizas. Sí, trizas. Yo sí que te voy a trinchar. Como una pava. Toma, chavala. Venga, a cagar. Adiós. ¡Maldita sea! ¿De dónde has salido? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad. ¿Para quién trabajas? No me dijeron el nombre. Un viejo con bigote llevaba un uniforme. Usar, quizás. ¿Qué pretende? Por favor, me matará. Y si caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás al asilo. Si hablas, al menos podrás huir de él. ¡Mañana! Atacaremos el carruaje del primer ministro de camino al parlamento. Me ha gustado, ¿eh? Esa negociación. Perfecto. Me ha gustado bastante. Bueno, pues no mates a ningún guardia, perfecto, y evita todos los disparos, pues bastante mal. Pero, joder, eso no ha sido culpa mía, creo. Es que he llegado y pum, disparo en toda la boca. Pero en fin. Creo que lo vamos a dejar aquí, cinturón de escama. Vamos a ver un poquito cómo... a ver, pero esta chica sigue viva. No, mira, te voy a matar, lo siento. Para que así no tengas que huir, el problema ese de que te persiguen, etcétera, ¿no? De nada, mujer, de nada. Ay, en serio. Bueno. Más cositas, pues aquí tenemos una que sería un poco más principal, a lo mejor, no lo sé, pero lo vamos a dejar ya, la verdad. Ya en el siguiente capítulo, pues supongo que terminaremos la secuencia 7. Y... bueno, pues nada, he estado haciendo algunas mejorillas y demás,
Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, en el capítulo siguiente pues terminaremos lo que viene siendo esta secuencia con los respectivos recuerdos, o eso espero. Y nada, hasta más ver. Adiós.